Muy bien, y vamos a continuar de inmediato con la siguiente actividad que se ha programado para esta tarde. Vamos a tener la participación de la señora Estela González, presidenta del Comité Interuniversitario de Género, SIC, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Ella nos va a realizar la presentación de los roles de los Institutos de Estudios de la Mujer del SUC. Recibimos a doña Estela, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En esta ocasión quisiera agradecerles por parte de las compañeras que somos miembros del Comité Interuniversitario de Género de Nicaragua la invitación a compartir con ustedes nuestra experiencia en esta temática. Para iniciar, quisiera hacer una breve caracterización de las universidades en Nicaragua para poder tener una visión más general, ¿verdad?, de qué estamos haciendo. En Nicaragua tenemos 59 universidades que están agrupadas en dos grandes consejos. En primer lugar, tenemos el Consejo Nacional de Universidades, el CNU, donde estamos agrupadas 10 universidades. Todas de carácter público. Ahí se combina carácter público, comunitario, privada de servicio público, que más adelante voy a explicar eso. Y en el Consejo Superior de Universidades Privadas, lógicamente están todas las universidades privadas. En Nicaragua, la población académica de nuestras universidades, más o menos son 215 mil estudiantes. Tenemos 3.600 docentes, 5.000 trabajadores administrativos, de los cuales el 56% son mujeres. De las universidades aglutinadas que tenemos en el CNU, solamente tres tienen instancias de estudio de género. Sin embargo, de manera no organizada, las otras universidades que no estamos organizadas, ¿verdad?, realizamos acciones que conllevan al estudio y discusión de la temática de género. Para poder abordar y poder tener y ver el contexto en que surgen estas instancias de género, nosotros retomamos un poco una frase de una colega cubana que nos dice que la sociedad nos está demandando una nueva forma de educación. Una educación transformadora, más sensible, humanística, que contribuya a la construcción de nuevas ciudadanías. Una educación más democrática, con una nueva forma de ver el mundo, la realidad donde estamos, hombres y mujeres, y que podemos construir realmente un mundo mejor. Entonces, a partir de esa frase retomada, ¿verdad?, de la compañera, nosotros tenemos que el surgimiento de estas instancias de género parte precisamente de los compromisos que los grupos de compañeras que anteriormente estaban antes que yo, retomamos compromisos sociales con las mujeres, desde la óptica de la salud, desde la unidad multiétnica, desde la economía misma, compromisos regionales y también por acuerdos institucionales. Estos programas son vistos de que se denominan de diferentes maneras. Uno de ellos, programa de estudios de género, que está ubicado en una de las universidades que es privada, pero que tiene una razón social que es pública, porque recibe presupuesto del Estado. Tenemos el Centro de Estudios de Información de la Mujer Multiétnica, que se llama CEIM, que lo tenemos ubicado en lo que es la Universidad de la Región de la Costa Caribe y que atiende la Costa Caribe Sur y la Costa Caribe Norte. Tenemos el Instituto de Estudios de Género, que está ubicado en la Universidad Politécnica de Nicaragua, una universidad también que es privada, con
razón social pública, porque también recibe presupuesto. Y tenemos el proyecto de atención a víctimas de violencia, que está ubicado en una universidad meramente privada. La Universidad Centroamericana, con su programa de estudio de género, inicia en 1997. A partir de ese año, se comienza a trabajar en la UCA desde la teoría de género. En el año 2002 se crea el CEIN en la región del Caribe Norte y Sur. Y en el año 2004 surge el Instituto de Estudios de Género en la UPOLI. Y en el 2015 aparece y surge el proyecto de atención a víctimas de violencia. Entonces, estos programas, lógicamente, que desde su nacimiento, algunos están adscritos al área académica, otros están vinculados directamente con las rectorías, por las rectorías. Entonces, a partir de esto, podemos ver nosotros cuál es el rol que juegan estas estos institutos de género. En primer lugar, nosotros estamos haciendo presencia en los procesos de gestión académica, en la investigación y la extensión social. Estamos incluidos en todo el ámbito meramente universitario. En la gestión académica, en las tres instituciones o en los tres institutos, ya tenemos política de género. Ya hemos construido una política de género que ha impregnado todo el quehacer de las universidades. En esto estamos la UCA, ¿verdad?, con su Instituto de Género, con su programa de género, el CEI y el Instituto de la UPOLI. Tenemos esa política de género. Pero de igual manera, en la gestión académica, nosotros estamos vinculados con el pregrado y posgrado. En el pregrado, por ejemplo, estamos administrando asignaturas de género. Estamos desarrollando asignaturas de género en cada una de las carreras que se imparten. Por ejemplo, en la UCA, en las 16 carreras, llevan los muchachos una asignatura de género de carácter obligatorio. De igual manera, en la UPOLI. Hemos desarrollado dos maestrías, ¿verdad?, en la región del Caribe, que se denomina Maestría en Género, Etnicidad y Ciudadanías Interculturales. Maestría de carácter centroamericana incluso. Y ya tenemos la quinta edición de la Maestría Perspectivas Críticas de Género y Desarrollo, que esta la desarrollamos en la Universidad Centroamericana. Asimismo, estamos presentes en capacitación y actualización constante de los grupos y las redes de mujeres que estamos trabajando con ellas. En el ámbito de extensión social, estamos dando acompañamiento a organizaciones y las redes de mujeres desde el fortalecimiento de las capacidades mediante los cursos de capacitación. Estamos dando atención a mujeres víctimas de violencia desde la atención psicológica y el derecho, en unión, ¿verdad?, con el Ministerio de la Familia, en unión con la Policía Nacional. Y los jóvenes aquí, los estudiantes, acompañan a las víctimas a poner la denuncia y a darles a tratamiento psicológico y atención psicológica. Se ha creado en la región del Caribe Norte y Sur el CEIN, un observatorio de la ciudadanía intercultural de género. Hemos implementado programas de salud mental a nivel comunitario para poder construir, ¿verdad?, redes en las comunidades y no solamente quedarnos en la academia. Y estamos desarrollando una cátedra itinerante de género que andamos, varias compañeras de universidad en universidad haciendo exposiciones sobre la temática de género. Fundamentalmente, estas exposiciones las hacemos en las instituciones donde no tenemos instancias de género. De igual manera, hemos articulado en pro de iniciativas conjuntas para incidir en la formulación participativa
de políticas públicas pro equidad de género en los consejos regionales, tanto del norte como en el sur. Y esto es un trabajo que ha venido realizando precisamente el Centro de Estudio de la Mujer Multiétnica, donde hemos logrado la aprobación de políticas regionales de género y violencia de género en la región del Caribe Sur. Eso fue en el 2008. Hemos trabajado y apoyado la política regional de género en la región del Caribe Norte en el 2010. Hemos estado trabajando en la política municipal y violencia de género en el municipio de Ciuna, en la región del Caribe Norte, en el 2011. En el ámbito de la investigación, estamos apoyando todos los procesos, desde el pregrado hasta el posgrado. Estamos trabajando en investigaciones monográficas y estamos aportando. Estamos aportando desde las tesis de posgrado, estamos realizando investigaciones libres y estamos realizando consultorías en investigación y procesos de investigación a nivel nacional y centroamericano. Entonces, por ejemplo, en estas investigaciones libres que los institutos de género realizan, hemos trabajado, por ejemplo, el tema de violencia en el noviazgo, sobre masculinidades, prevalencia de la violencia en estudiantes en las carreras. Mucho se da, cuando uno está estudiando, mucho se da que los noviecitos nos violentan y ni cuenta nos damos. Entonces nosotros estamos trabajando en función de eso. Estamos terminando actualmente una investigación sobre historia de género, sobre la población gay en la costa Caribe. Hemos venido realizando investigaciones sobre el conocimiento de la ley 779 de la población en Managua. En términos generales, todas estas actividades que realizan las instancias de género nos ha permitido a nosotros poder trabajar y decir estamos trabajando, estamos haciendo cosas, estamos aportando a la sociedad. Entonces, aquí están las universidades, ¿verdad? Que somos miembros, ¿verdad? Que somos miembros precisamente de ese grupo de sectores universitarios que estamos agrupados para realizar este conjunto de universidades, y es así como aparece el Comité Interuniversitario de Género, que es una instancia que surgió precisamente en el año 2010 como producto y resultado de la agenda económica, donde participaron tres instituciones, las tres instituciones que tenían política de género, y que nos agrupamos en función de poder presentarle a la sociedad una alternativa donde nos facilitara a nosotros el intercambio de experiencia, donde este intercambio de experiencia además contribuyera al análisis y la incidencia a nivel de las universidades. Este comité de género tiene su propia misión, y es ser un grupo interdisciplinario de personas, miembros y representantes de universidades públicas y privadas de Nicaragua, que unimos esfuerzos y compartimos trabajo en pro de la institucionalización de las perspectivas de género en centros de educación superior en nuestro país, a través del intercambio académico interuniversitario, el desarrollo de foros, debates y apoyo académico a procesos de cambios iniciados en la sociedad civil, mediante la investigación, la docencia y la proyección social. De igual manera, tenemos también nuestra visión, y es constituirnos en un espacio interuniversitario amplio, cualificado y sensible frente a las desigualdades de género en el país, que ha desarrollado capacidad de incidencia para la promoción e institucionalización del enfoque de género en la educación superior, y aportar a esos procesos de generación de conocimientos y debate sobre la teoría feminista para la protección y defensa de los derechos de la mujer en su vínculo con el desarrollo humano. El SIC como tal, desde su nacimiento, hemos realizado tres foros. El primer foro estuvo dirigido precisamente a la creación de esta instancia, donde el principal eje era crecer y no solamente quedarnos con las tres instancias que teníamos, sino que ir creciendo. El segundo foro ya fue, además de estas tres, nos dimos a la tarea de estar invitando a las autoridades de las universidades públicas fundamentalmente para que delegaran a alguna de las compañeras de sus unidades que llegaran a trabajar con nosotros, que llegaran
a discutir y ver qué pudiéramos hacer. Y así logramos que seis universidades se integraran. De esas seis universidades, todas andamos haciendo algo. Yo hacía el comentario temprano. La verdad es que, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Nacional de Ingeniería y mi rector solamente dice, ¿dónde está Lestela? Dicen que por ahí está un taller de género. ¿Y quién está ahí, Lestela? Señor bendito. Ya solamente se agarra la cabeza. ¿Y qué está haciendo? Pues, porque andamos trabajando, ¿verdad? Porque como no tenemos nada institucionalizado, tenemos que hacer incidencia. Entonces la incidencia la andamos haciendo por allí, buscando quien nos regale algo para también enamorar a la gente que estemos ahí trabajando. Entonces, más o menos así andamos trabajando en todas las universidades públicas, porque tenemos el problema de la voluntad política. Tenemos el problema de la voluntad política. Todos nosotros en nuestras misiones y en nuestras misiones en la universidad tenemos que estamos trabajando por la equidad de género. Pero solo, yo le digo a mi rector, solo estamos trabajando por las y los, pero la verdad es que no estamos trabajando, solo lo tenemos escrito, porque trabajar en eso implica un sinnúmero de cuestiones que son más de fondo, y ya lo decían las compañeras temprano. Entonces, el objetivo siempre es decir, ¿verdad? Es la promoción de acciones para la incorporación e institucionalización del enfoque de género en las universidades. Generando, seguiré tomando. ¿Qué te pasa? Generando desarrollo de capacidades y su ejercicio en las funciones de docencia, investigación y proyección social, así como contribuir a la producción de conocimiento para la gestión de un desarrollo inclusivo de los derechos de las mujeres, particularmente derechos económicos, políticos y sociales. A todo esto, nosotros hemos hecho una valoración, tanto con nosotros al interno, como SIC, como miembros del SIC, como también con algunas autoridades. Y hemos llegado, ¿verdad?, a la conclusión de que, si bien es cierto, hemos avanzado, todavía nos hace falta mucho por recorrer. Las universidades que tenemos política de género, nos hace falta todavía seguir incidiendo para que toda la comunidad universitaria se apropie de su propia política y la respalde y trabaje en función de poder seguir manteniendo esos logros. Tenemos que seguir fortaleciendo las alianzas con las instancias de género, tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano e internacional. Tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades investigativas y los espacios de reflexión y debate. Tenemos que seguir optimizando los medios de comunicación como elementos claves que generan e inciden directamente en la conciencia. Y las universidades como tal debemos de tener una mejor lectura de la realidad social. Por ejemplo, nosotros de enero a esta parte, al día de ayer, teníamos 57 femicidios a nivel nacional. Decimos nosotros femicidio, oficialmente dicen que son homicidios. Los medios de comunicación dicen que son pleitos de pareja, pero son muertes de mujeres, mujeres que las han matado por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, esa lectura de la realidad social es precisamente donde las universidades tenemos que aprender a hacer esa mejor lectura de qué nos está diciendo esa realidad y cómo nosotros podemos incidir desde la educación a las nuevas generaciones para cambiar precisamente ese modelo y ese estigma y ese paradigma machista que tenemos y que prevalece, querramos o no. Bueno, eso era todo lo que tenía que compartir con ustedes. Sí.
si hay dudas, preguntas. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Alguna preguntita de alguno de los participantes? Quisiéramos agradecerle a la doctora Estela su participación. Antes de despedirla, queremos entregarle el certificado, pero además queremos en este momento aprovechar precisamente la disertación de doña Estela para abrir un espacio de diálogo, no solamente en torno a la presentación que ella nos acaba de hacer, sino en torno a las reflexiones que hemos tenido a lo largo del día. Comentarios, preguntas, intercambios entre nosotros, que generen precisamente esa reflexión que queremos generar como universidad y como responsables en este espacio, no solamente ser receptores, sino también reflexivos y propositivos. Entonces, a partir de la exposición de doña Estela, vamos primero a proceder a entregarle su certificado y después de eso abrimos un espacio que hemos llamado un espacio de diálogo. Concluido el espacio de diálogo, les podremos, haremos el cierre de la actividad de hoy y les ofreceremos un refrigerio. Pero lo que quisiéramos es que en este momento podamos tener un espacio de reflexión y de intercambio a la luz de todas las exposiciones que hemos tenido durante el día. Muy bien. La Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia, Organización Universitaria Interamericana y el Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas extienden el presente reconocimiento a Estela González por su valiosa colaboración en la presentación de los roles de los Institutos de Estudios de la Mujer en el segundo Congreso de Mujeres Líderes de Centroamérica, realizado en la ciudad de Alajuela los días 24 y 25 de mayo del 2017. Firman ese certificado la señora Catalina Pereira Hernández, Vicerrectora de Docencia de la UTN, y la señora Jimena Sánchez Barnechea, directora ejecutiva de EMNES. Muchísimas gracias a doña Estela.